señores, aquí continuamos en Exatron Estados Unidos. Hora de la verdad en este nuevo circuito. Ya vinimos, por supuesto, de conocer que los contendientes se llevaron la ventaja dominical. Y atención, porque hoy, en esta noche, habrá muchas sorpresas. Primero, y quiero de una vez ya hablar y entrar en materia. Aquí ven un trofeo a mi lado. Ok, pero lo primero, el equipo que gane este circuito se va a llevar los $25,000 de esta semana. ¿Ok? Segundo, aparte, chicos, no habrá eliminación. Este trofeo que ven a mi lado tiene un valor de $10,000. ¿Ok? ¿A quién le corresponde este trofeo? A dos personas. $5,000 para cada uno. ¿Quiénes serán esas dos personas? Se debatirá entre los líderes en porcentaje de cada equipo. En este momento, por los contendientes, son por los hombres Andoni y Rafa. Ellos tienen una lucha particular. En este momento es Andoni. Por un 1% por encima de Rafa. Y del lado de las mujeres es Martibel. Pase lo que pase, Gaba. Martibel va a ser la líder en porcentaje de victorias. Del lado de los famosos, en este momento son Nona y Fernando, los líderes en porcentaje. Es decir, que entre los cuatro líderes se van a estar enfrentando para conocer a dos ganadores, un hombre y una mujer, que se van a llevar este trofeo y cada uno sumará $5,000 en esta jornada. Es decir, que hoy Exatron Estados Unidos va a repartir $35,000. Ahora, chicos, tres semanas de lucha, tres semanas de intensidad, y quiero de corazón, porque los conozco a todos desde hace 2 años, darles las gracias por aceptar la invitación. Darles las gracias por venir, por poner el alma, por hacer un stop en sus itinerarios diarios, por de pronto abandonar a sus familias, sus quehaceres, sus actividades para estar acá. Dylan, Miguel, Rafa, Gaba, Marty, Andoni, miembros de las primeras tres temporadas, gracias de corazón por estar acá con nosotros. Del lado de los famosos, Mac, Oli, Shaila, Alex, porque en el caso de Ale, Lozada, Wendy y Nona, forman parte de esta cuarta temporada. Chicos, gracias por estar acá, de corazón. Gracias por regalarnos lo mejor de cada uno de ustedes. Se los agradezco de corazón. Hoy, chicos, termina este torneo de temporadas. ¡No! ¿Ok? Esta noche, cada uno luchará por última vez en las arenas. Se marcharán a sus hogares, pero la oportunidad de llevarse este trofeo que vale $10,000. Así que repito, muchachos, Exatron Estados Unidos es lo que es por todos y cada uno de ustedes. Y en lo personal estoy agradecidos. Y ustedes en casa, mañana se reanuda la cuarta temporada de Exatron Estados Unidos. Los contendientes volverán a las arenas y ya definiremos las últimas semanas para conocer al campeón o a la campeona de los $200,000. ¡Vamos!
chicos, 35 mil dólares se van a entregar el día de hoy. 25 mil para el equipo que se lleva este circuito y 10 mil divididos entre la mujer y el hombre que triunfen esta noche en lo que será la conclusión de este torneo de temporadas. Ahora bien, todos están disponibles para retar, para ser retados, para batallar. Chicos, recuerden que los contendientes el día de hoy se llevaron la ventaja dominical. Eso significa que ustedes famosos van a arrancar con menos uno. Es decir, tienen la labor de sumar 11 victorias para quedarse con los 25 mil dólares. Pero pase lo que pase, los de mayor porcentaje van a luchar por este trofeo. La primera lucha, claro está, será a nivel colectivo por los 25 mil dólares y luego vendrá una lucha individual por los 10 mil dólares. Éxito, contendientes. Éxito, famosos. Y que continúe el Hexatlón. Así culmina este torneo de temporadas. Felicitaciones a los contendientes porque se quedaron con el circuito, chicos. 25 mil dólares se llevan. Y felicidades también a Fernando y a Nona porque se quedan con ese trofeo. 5 mil dólares para cada uno. Ya vamos a estar hablando con ustedes. Fernando, qué temporada. Wow. No solo la cuarta, sino este torneo de temporadas. Lo que sumaste, lo que ganaste, las experiencias. Y el compartir este trofeo con una persona que me atrevo a decir, han hecho una linda amistad, tú y Nona, sí. Todos los famosos. Hoy es un día emotivo para ti y para todos. Así es, Erasmo. No sé si han dado cuenta que cuando gana Nona, gano yo, en los lingotes también. Hoy se nos volvió a dar eso. Hoy se nos volvió a dar eso. Y estoy muy feliz y muy agradecido con Hexatlón porque me ha permitido conocer gente maravillosa. Yo cuando llegué a Hexatlón pensaba que iba a durar poco, esa es la realidad. Y aquí estoy ahora en un torneo de temporadas, ganando el torneo de temporadas junto con Nona y a seguir en la cuarta temporada. Entonces superó por mucho mis expectativas. Hoy me siento feliz con todo lo que he logrado y voy por más. Voy por más. Nona. Quiero que te quites la máscara, no te voy a preguntar absolutamente nada porque creo que tus ojos y tu cara hablan por sí solas. ¿Qué sientes en este momento? Son... Venga, Nona, venga. Venga, Nona. Creo que son muchos sentimientos encontrados. Muchos cuestionan mi carácter o que siempre tengo cara enojada. Pero pues, la vida me hizo así. La vida me enseñó por el camino difícil al que tengo que ser dura, que tengo que ser fuerte. Nunca me imaginé estar aquí, nunca me imaginé tener esta oportunidad. No me queda nada más que agradecer. Siempre he soñado con ser el orgullo de la familia porque mis papás lo merecen, merecen una buena vida y a veces lo ves tan lejano y lo ves tan irreal y en cuestiones como estas dices, ok, estoy construyendo ese camino y ese monumento que quiero para ellos y no sé, a veces no me la creo, a veces pienso que hice algo muy bien en otra vida para merecer estar aquí parada con personas tan maravillosas. Y nada, Erasmus, solo me queda agradecer y seguir disfrutando esta experiencia. Nona, regálanos, quítate la máscara, regálanos una sonrisa con sabor a 24 mil dólares que te acabas de llevar en este torneo de temporada. Te admiro muchísimo y gracias, familia. A todos ustedes, gracias por atender la invitación. Gracias por apoyarnos en casa en este torneo de temporadas. Dios me dé la dicha de volverlos a ver y todos y cada uno de ustedes acá. Ustedes en casa, recuerden, a partir de mañana se reanuda la cuarta temporada de Hexatlón Estados Unidos. Algunas caras van a estar acá. A los que vinieron y aceptaron el llamado, gracias chicos, el público los quiere, nosotros los queremos. Y ustedes, a seguir disfrutando de Hexatlón Estados Unidos, porque mañana volvemos en la cuarta temporada. ¡Sí, vamos a la aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes, 7-6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.